buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de formación permanente. Esta semana, dentro del programa de este año, donde nos hemos propuesto ir reflexionando sobre los distintos ámbitos donde se desarrolla la misión de la Iglesia, la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo, en la sociedad, vamos a tratar sobre la evangelización del mundo del trabajo. Tenemos con nosotros para esta ponencia a don Francisco Porcar Rebollar, que ha trabajado desde siempre en la formación permanente del de la OAC, y, por tanto, es una persona conocedora del mundo del trabajo y que nos puede iluminar pues, mucho en esta cuestión. Le cedemos, pues, sin más preámbulo, la palabra. Bueno, buenos días. Tenéis un esquema de lo que yo voy a intentar compartir un poco con vosotros. Yo lo que voy a compartir con vosotros es básicamente pues, lo que yo he experimentado, he vivido en la OAC, en el trabajo que ahora hago para la OAC. Yo estoy trabajando actualmente en el grupo de formación de la OAC. Me dedico a elaborar materiales de formación para trabajadores cristianos y he colaborado con el Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal Española, donde hemos reflexionado estos últimos años sobre esta problemática del mundo del trabajo. En el cartel que hay ahí fuera dice que soy miembro de la Comisión Nacional de la OAC. No, no soy miembro de la Comisión Nacional de la OAC. Fui en los años 80 responsable de formación general de la OAC, pero ya hace tiempo que no lo soy. El tema que se me propuso era el tema de la evangelización del trabajo, la economía y la política. Como veis en el esquema, yo voy a hablar preferentemente del mundo del trabajo, aunque voy a hacer alguna referencia a la economía, a la política también, y después en el diálogo podemos abordar las cuestiones en el tiempo que hay que vosotros planteéis. He elegido el elemento del trabajo por dos razones. Primera, porque es un tema muy amplio para abordar en 45 minutos que voy a estar hablando y para el diálogo que tenemos después. Entonces, me parecía que era mejor centrarme en algún aspecto que nos pudiera ayudar, aunque solo sea apuntar lo que yo creo que son elementos fundamentales que deberíamos hoy reflexionar en torno al trabajo. Y, en segundo lugar, he elegido la perspectiva del trabajo para hablar de este campo de evangelización, porque me parece que de los tres elementos, trabajo, economía y política, es el que mejor puede ayudarnos a entender, al menos desde mi punto de vista, cómo hay que plantear la evangelización de esa realidad hoy. La evangelización del mundo del trabajo se puede plantear de muchas maneras. Yo he elegido una perspectiva a la hora de plantearlo. Yo he elegido la perspectiva del planteamiento de la doctrina social de la Iglesia. Todo lo que yo voy a intentar explicar es una concreción de lo que yo entiendo plantea la doctrina social de la Iglesia. He elegido esa perspectiva. Y, en segundo lugar, he elegido la perspectiva de intentar llevar la doctrina social de la Iglesia al terreno de lo concreto. Hay un libro que yo recomiendo leer sobre lo que significa llevar la doctrina social de la Iglesia al terreno de lo concreto. Es un libro que escribió hace un par de años un cardenal alemán que se llama Reinhard Marx. El libro es curioso porque empieza con una carta a Carlos Marx, porque él se llama Marx también, como se llama don Carlos, que dice él. Y además, este hombre también vivió en Treveris, que es la zona donde nació Marx. El libro se llama El Capital. Tiene un cierto sentido del humor este cardenal. Se llama El Capital, pero el subtítulo es más expresivo de lo que quiere plantear el libro. El subtítulo del libro es Un alegato en favor de la humanidad. Es un cardenal que fue responsable de la pastoral social en Alemania y él lo que hace es abordar la realidad de la sociedad alemana hoy y del conjunto de Europa hoy y plantear qué significa defender los principios de la visión cristiana del ser humano y de la doctrina social de la Iglesia llevados al terreno de lo concreto. Yo me intento situar también en ese terreno, porque si no, cuando hablamos del trabajo y de la evangelización del mundo del trabajo, tenemos el peligro de hacer afirmaciones tan genéricas que cuando la gente las oye dice, pero ¿estos qué me están contando? ¿Qué me están diciendo de que el trabajo humaniza, de que el trabajo realiza a la persona, de que el trabajo es un derecho y un deber? Cuando yo la realidad que vivo en el trabajo es
que me han dejado en la calle, o que soy un trasto en la empresa donde trabajo, o que yo en mi trabajo nunca me he podido realizar porque estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver con mi vocación ni con lo que yo he estudiado, si he estudiado, o con lo que a mí me gustaría hacer. Por eso creo que es mejor llevar el tema al terreno de lo concreto y hablar de los problemas concretos que tiene la gente de nuestra sociedad y reflexionar sobre esos problemas desde la perspectiva que nos plantea el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Eso es lo que yo voy a intentar hacer. Por eso yo os he puesto al principio cuatro textos del Magisterio de la Iglesia que de alguna forma son lo que quieren orientar lo que yo voy a intentar compartir con vosotros. El primero es un texto que todos conoceréis de Evangelii Nuntiandi, de Pablo VI, en el que comenta qué significa evangelizar, porque yo me sitúo en esa perspectiva. El texto, no vamos a leerlos, ya los podéis leer vosotros después, el texto lo que plantea muy sintéticamente es que evangelizar consiste en anunciar a Jesucristo, en anunciar su evangelio, y desde ese anuncio del Evangelio, transformar la vida concreta de las personas. Evangelizar es transformar la realidad de la vida de las personas. Yo me sitúo en esa perspectiva, por eso voy a hablar de que evangelizar el mundo del trabajo es intentar, desde la perspectiva del Evangelio, transformar la realidad del mundo del trabajo. El segundo texto que tenéis es un texto del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes, del capítulo de Gaudium et Spes referido a la economía y al trabajo. Y simplemente el texto subraya lo que yo creo que va a ser el hilo conductor de todo lo que yo voy a explicar, que es que en la vida económica lo primero tiene que ser siempre la persona. Y todo lo demás que hay en la vida económica tiene que estar subordinado a lo que la persona necesita, a que la persona pueda vivir, por una razón. Porque lo único que es una realidad capaz de ser sujeto y protagonista de la vida económica es la persona. Todo lo demás son instrumentos. Y en ese mismo sentido, el Concilio planteaba: eso aplicado al trabajo significa que en la vida del trabajo lo primero tiene que ser siempre la persona. Esto es un principio muy genérico. Yo después intentaré explicaros lo que entiendo que según la doctrina social de la Iglesia significa esto en lo concreto. Pero me parece que afirmar esto es hoy muy, muy, muy importante. Porque si algo ocurre en nuestra sociedad es que la persona no es lo primero en la economía ni en el trabajo. Y el elemento más radicalmente evangelizador que hay en nuestra sociedad hoy es la afirmación práctica de que la persona tiene que ser lo primero en la economía y en el trabajo. El tercer texto que tenéis ahí es un texto de Juan Pablo II, en concreto de su encíclica sobre el trabajo humano, de Laborem Exercens, donde él plantea fundamentalmente una cosa, que es el otro elemento que va a intentar guiar la reflexión que yo voy a hacer. Lo que está en juego en el trabajo humano es la dignidad del sujeto del trabajo, de la persona. Estamos hablando de una cosa muy seria cuando hablamos del trabajo. Estamos hablando de si se respeta o no y se hace posible o no que la persona realice su dignidad de ser hija de Dios. Por eso, dice Juan Pablo II, luchar por el respeto de la dignidad de la persona en el trabajo es una causa fundamental para la vida de la Iglesia. El texto, de hecho, dice que la única manera que tiene la Iglesia de ser fiel a Jesucristo es siendo fiel a los pobres. Y por eso la causa del mundo del trabajo es tan importante para la Iglesia, porque el mundo del trabajo, tal como funciona en nuestra sociedad, es una fábrica de pobres. Eso es lo que dice el texto. Y por eso la evangelización del mundo del trabajo, planteaba él en esta encíclica, debería ser central en la vida de la Iglesia. Porque la Iglesia se está jugando en ese terreno lo que es su propio ser. Y el cuarto texto es un texto del actual Papa, del Papa Francisco, del discurso que pronunció en Cagliari hace unas semanas,
en un encuentro con el mundo del trabajo. Cagliari es una zona de Italia especialmente castigada por el paro. Y él en ese encuentro, entre otras cosas, planteó cuál es la raíz del problema que hoy existe en el mundo del trabajo y en el mundo de la economía en general, en nuestra sociedad europea. Y él planteaba que la raíz de ese problema es una idolatría. El problema, dice el Papa, está en que la voluntad de Dios es que la persona, el hombre y la mujer, sean el centro de la creación para con su trabajo hacer que esa creación sea un lugar habitable por todos. Pero en nuestra sociedad hemos sustituido ese centro querido por Dios, que es el ser humano, por un ídolo, por el dinero. Y todo se organiza en función del culto a ese ídolo que es el dinero. Eso es lo que provoca el sufrimiento de las personas. Este elemento de la idolatría del dinero que hay en nuestra sociedad es un elemento constante en la reflexión de la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que el Papa Francisco, por su manera de hablar, si me permitís, dicho entre paréntesis, se le nota mucho que es argentino. No para de hablar este hombre. Pero lo plantea de una forma muy viva y, por tanto, muy cercana a las personas. Yo voy a intentar también explicar esa idolatría del dinero en qué consiste hoy en el mundo del trabajo. Bueno, pues teniendo como punto de referencia estos elementos, entro sin más en plantear lo que me parece a mí que es fundamental. Vamos a ver. En primer lugar, para hablar de la evangelización del mundo del trabajo, me parece que hemos de partir de un hecho. Del hecho de que el mundo del trabajo está atravesado por un enorme conflicto. Un conflicto que nace del choque entre dos lógicas. La lógica que el sistema social y económico en el que vivimos ha impuesto en el mundo del trabajo y la lógica que defienden los humanismos y que defiende en particular la doctrina social de la Iglesia. Si queréis, yo ahora voy a explicar esas dos lógicas en qué consisten respecto al trabajo. Una lógica que es la que ocurre en la realidad, la que domina en la realidad, y otra lógica que plantea lo que podría ser si enfocáramos las cosas de otra manera. Hay un librito que a mí me llamó la atención cuando lo leí, es un comentario a Caritas in Veritate que escribió Luis González Carvajal, donde él decía que la doctrina social de la Iglesia lo que plantea es lo que podría ser nuestra vida en sociedad si nos la planteáramos desde otros criterios distintos a cómo nos la estamos planteando. Eso es lo que viene a proponer la doctrina social de la Iglesia. Que seamos capaces de darnos cuenta de que hay otra manera posible de plantear las cosas, que responde a lo que el ser humano es y no la que muchas veces se da en nuestra sociedad. Bueno, ese conflicto que ahora explico, que existe en el mundo del trabajo, es expresión de lo que Benedicto XVI en Caritas in Veritate llama el problema de fondo cultural y ético que tiene nuestra sociedad. Caritas in Veritate, sabéis que es una encíclica que se escribió para hablar del desarrollo humano con motivo de un aniversario de Populorum Progressio. Se escribió para hacer una reflexión sobre el desarrollo humano hoy, cómo se puede plantear. Pero es una encíclica que se retrasó su publicación porque coincidió aproximadamente cuando estaba preparada con el estallido de la actual crisis económica. Y se tomó la decisión de incorporar una reflexión a esa encíclica sobre la crisis actual, al principio de la crisis. Y la reflexión que el Papa ofrece en la encíclica es que esta crisis actual no es más que la expresión de una profunda crisis cultural y ética que hace que mucho tiempo que existe en nuestra sociedad. Y él, la visión que tiene de esa crisis cultural y ética es que porque nos hemos apartado de la verdad sobre el ser humano, el hacer humano, la actividad humana, sobre todo la actividad económica, la actividad política, la actividad laboral del ser humano, se ha ido convirtiendo en un elemento que genera injusticia, que genera deshumanización y que genera empobrecimiento. Pero en el fondo de esa realidad lo que existe es una profunda crisis de comprensión de lo que significa nuestra humanidad. Lo que el Papa llama en la encíclica, nos hemos apartado de la verdad sobre el ser humano.
Y por eso la encíclica viene a plantear que el gran reto para la evangelización de nuestro mundo hoy es recuperar la capacidad de construir la caridad en la verdad. Es decir, la capacidad de reflexionar y de darnos cuenta de en qué consiste nuestra humanidad y actuar en consecuencia. Y darnos cuenta de que lo que puede construir humanidad es vivir desde el amor en la libertad. Eso es lo que él quiere decir, creo yo, cuando plantea que hemos de recuperar la capacidad de vivir desde la caridad en la verdad. Y eso es lo que está en crisis en nuestra sociedad. Bueno, eso aplicado al mundo del trabajo, ¿qué significa? Significa, es lo que tenéis en el punto 2 del esquema, el choque entre dos lógicas que expresan ese conflicto que yo os decía antes, que me parece del que hay que partir para entender la evangelización del mundo del trabajo hoy. Esas dos lógicas, ¿cómo se podrían expresar? Fijaos, si lo miramos en relación a, perdón por la redundancia, ¿qué relación existe entre la persona y el trabajo? Lo que domina en nuestra sociedad es la comprensión del trabajo como si fuera una cosa, como si el trabajo fuera una mercancía que se puede comprar y vender, como si el trabajo fuera algo que se puede separar de la persona. Por decirlo en una palabra, la lógica que domina en nuestra sociedad es que el trabajo es una mercancía, algo que se compra y se vende. La otra lógica, la lógica que plantea la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, dice que el trabajo no es una cosa. El trabajo es una capacidad humana. El trabajo forma parte del ser de la persona. Por lo tanto, el trabajo nunca se puede separar de la persona humana, jamás. Es que fijaos, en realidad el trabajo no existe. Eso es un puro concepto abstracto. Es una manera de hablar que se ha hecho normal en nuestra sociedad, pero el trabajo no tiene entidad en sí mismo. Lo que existe son las personas que tienen capacidad de trabajar. Pero esa no es la lógica que predomina en nuestra sociedad. En nuestra sociedad se habla del trabajo como de una mercancía que se puede comprar y vender. Por eso, de hecho, se habla de mercado del trabajo, por ejemplo. Y esa expresión, cuando uno la piensa un poco, es una auténtica barbaridad. ¿Qué quiere decir mercado de trabajo? Cuando el trabajo es algo propio del ser humano, inseparable del ser humano. La expresión mercado de trabajo está diciendo mercado de personas. ¿Se puede hablar así de las personas? Si miramos esas dos lógicas desde la perspectiva de la finalidad o de la orientación que tiene el trabajo, lo que predomina en nuestra sociedad es la concepción del trabajo que considera que el trabajo es un medio para obtener de él rentabilidad económica. El trabajo es un instrumento de la economía, para la lógica de nuestra sociedad. La doctrina social de la Iglesia plantea otra cosa bien distinta. El trabajo no puede ser un instrumento para obtener rentabilidad. El trabajo tiene que ser un instrumento del ser humano para producir lo necesario para vivir, lo necesario para humanizar el mundo. Son dos lógicas completamente distintas. No es lo mismo plantear que el trabajo tiene que estar orientado a producir lo que necesitamos para vivir que a producir para que haya crecimiento económico, por ejemplo. No es lo mismo una cosa que la otra. Son dos lógicas completamente diferentes. De esas dos lógicas resultan dos maneras de entender qué es trabajo. ¿Qué es trabajo? Lo que predomina en nuestra sociedad es la idea, la concepción, de que el trabajo es el empleo, el trabajo asalariado. De hecho, se sigue diciendo de muchas personas que no tienen un empleo, que son población no activa. Sigue repitiéndose la afirmación de que mujeres que no tienen un empleo y trabajan en su casa son población pasiva, no trabajan. Lo que hay detrás de esa afirmación, lo que ha habido siempre, es la identificación entre trabajo y empleo. La otra lógica, la que plantea la doctrina social de la Iglesia, dice que el trabajo no es igual al empleo. El empleo es una forma de trabajo.
Pero hay otras. El trabajo es toda actividad humana para responder a las necesidades humanas. Sea o no un trabajo remunerado económicamente. Es decir, el voluntariado, por ejemplo, por el que no se cobra, el voluntariado en servicios sociales, por ejemplo, es un trabajo. Sea o no remunerado, no es remunerado en este caso. El trabajo en el hogar, sea de un hombre o de una mujer, normalmente sigue siendo de las mujeres, aunque no sea remunerado, es tan trabajo como cualquier empleo. Lo que una persona hace en su barrio trabajando en una asociación de vecinos, eso es trabajo. El trabajo es toda actividad humana que responde a una necesidad del ser humano, de la vida social, de la vida familiar. Son dos maneras completamente distintas de entender el trabajo. El problema es que la lógica que predomina en nuestra sociedad es la primera. Trabajo solo es aquel por el que se paga un precio en el mercado, es decir, el empleo. Esas dos lógicas tienen dos maneras completamente diferentes de concebir la relación entre el trabajo y la vida. En la lógica que predomina en nuestra sociedad, las personas vivimos para trabajar. En el lenguaje actual se utiliza un concepto que expresa muy bien lo que esto significa. Las vidas de mucha gente están hoy marcadas por ese concepto que hoy se llama la empleabilidad. Uno tiene que ser empleable. Y si no es empleable, se convierte en un desperdicio en nuestra sociedad. El gran problema de mucha gente, dice el discurso económico dominante en nuestra sociedad, es que hay mucha gente que no es empleable y tiene que hacer lo posible para ser empleable. Tiene que formarse más, tiene que aceptar cualquier empleo que se le ofrezca, tiene que estar dispuesto a desplazarse a donde esté el trabajo, tiene que hacer lo que sea para ser empleable. Lo que hay detrás de eso es una concepción de que las personas vivimos para trabajar. Lo que plantea la doctrina social de la Iglesia es que las personas no pueden vivir para trabajar, sino al revés. Las personas necesitamos trabajar para vivir humanamente, porque el trabajo es el instrumento a través del cual respondemos a las necesidades humanas. Por tanto, el trabajo es un derecho de toda persona, pero es una responsabilidad de toda persona. Toda persona tiene la responsabilidad de aportar con su actividad algo que sea útil a la vida de los demás, a la vida social, pero eso es un instrumento para poder vivir humanamente. Por tanto, trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y eso es enormemente importante, el orden de las cosas, en ese sentido, ¿no? Esto lleva también a dos lógicas completamente distintas en la forma de entender la empresa, las empresas. Para la lógica dominante en nuestra sociedad, una empresa es básicamente una institución económica que tiene como finalidad obtener beneficios, la rentabilidad económica. La prueba más evidente de eso es lo que ha ocurrido en los últimos 15-20 años en nuestra sociedad, que la mayoría de empresas del sistema económico, la mayoría del movimiento económico en nuestro sistema económico no está vinculado a la producción de bienes y servicios, está vinculado a la producción de dinero a partir de dinero. Eso que se llama la financiarización de la economía. El mayor negocio hoy en nuestro mundo es fabricar dinero a partir de dinero, sin producir nada. Esa es la prueba más palpable de la perversión del sentido de la empresa en nuestra sociedad. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, la empresa es otra cosa. No es un instrumento, una institución económica para generar beneficios. La empresa es una comunidad de personas que unen sus distintas capacidades para producir bienes necesarios para la sociedad. Y para eso, para poder producir bienes necesarios para la sociedad, uniendo las capacidades de las personas, la empresa necesita una cosa, que es obtener beneficios. Pero son dos cosas completamente distintas. Decir que la finalidad de la empresa es la obtención de beneficios y, por tanto, es legítimo hacer lo que sea para obtener beneficios, que decir que la empresa es una comunidad de personas para producir bienes necesarios, que para poder hacer eso tiene que organizarse eficazmente y, por tanto, tiene que ser rentable. Son dos planteamientos completamente distintos de la empresa.
De estas dos lógicas nacen dos maneras de entender cómo hay que organizar el trabajo. En la lógica dominante en nuestra sociedad, el criterio para organizar el trabajo es las necesidades de la producción, la rentabilidad de ese instrumento que se llama trabajo. El trabajo se organiza desde la perspectiva de la competitividad, de su mayor rentabilidad, de su adaptación a las necesidades de la producción, de la flexibilidad que dicen que tienen que tener las empresas. El trabajo se organiza desde ese punto de vista. La doctrina social de la Iglesia dice que el trabajo, para ser humano, tiene que organizarse desde otra perspectiva. Tiene que organizarse desde la perspectiva de que la organización del trabajo tiene que facilitar que los derechos de la persona en el trabajo sean efectivos y que la persona pueda realizar su humanidad en el trabajo. Es decir, el criterio para organizar el trabajo tiene que ser el hecho de que quien trabaja es una persona. Son dos lógicas completamente distintas. De eso, de lo que se deduce, después lo veremos un poquito más en concreto, es que cualquier forma de organizar el trabajo no es aceptable. Y os pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Digo un ejemplo reciente que todo os sonará. El conflicto que ha habido en las empresas de limpieza y de basura en la ciudad de Madrid nace de un problema. El problema de la inmoralidad de pretender que unas personas estén recogiendo basura y limpiando las calles cobrando 700 o 800 euros al mes. En función de una rentabilidad que las empresas tienen que obtener a partir de los precios que una administración pública fija de ese servicio. Ese es un criterio inmoral de organización del trabajo. Eso es lo que significa esta afirmación de la doctrina social de la Iglesia. El trabajo no se puede organizar así, porque cuando se organiza así, provoca un grave daño en las personas. Todos podemos comprender que una familia con 800 euros al mes no puede vivir, aunque desgraciadamente haya muchas que tengan que sobrevivir con bastante menos dinero. Pero eso es una obviedad en nuestra sociedad. Mirad, en la raíz de estas dos lógicas hay una diferencia fundamental. La lógica que domina en nuestra sociedad es que la persona puede someterse a exigencias externas a ella, puede someterse al carácter de ser un instrumento de la economía. Eso es lo que hay en la lógica dominante en nuestra sociedad. En la lógica que plantea la doctrina social de la Iglesia, lo que hay detrás de su planteamiento es que la persona siempre tiene que ser lo primero y, por tanto, la persona jamás puede ser instrumentalizada. Y nada puede justificar la instrumentalización de la persona. Nada. Por eso os decía antes que en realidad lo que está en juego en el trabajo es la dignidad de la persona, su carácter de sujeto, la realización de la vocación del ser humano. De ahí la importancia que tiene la evangelización del mundo del trabajo. El problema del mundo del trabajo es que la lógica que predomina convierte el mundo del trabajo en un mecanismo de negación de la dignidad del ser humano. Ese es el problema de fondo. De hecho, la historia del trabajo en nuestro sistema económico básicamente ha sido el intento de convertir a la persona en un instrumento de la producción y la resistencia a la persona a someterse a esa dinámica. Y eso es lo que ha generado el enorme conflicto que hay en torno al mundo del trabajo. Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta esta realidad, ¿qué significa evangelizar el mundo del trabajo? Evangelizar el mundo del trabajo es cambiar esa lógica. Evangelizar el mundo del trabajo es buscar los caminos para que la lógica que funcione en el mundo del trabajo sea la segunda y no la primera. Esa es la clave de la evangelización del mundo del trabajo. Y en ese sentido, se trata de cambiar la lógica en la concepción del trabajo, en la forma de organizarlo, en el sentido y valor que damos al trabajo humano en nuestra sociedad. Lo que la Iglesia debemos aportar fundamentalmente es el anuncio, la proclamación y el trabajo consecuente con eso que decimos de que el trabajo debería ser considerado, organizado y entendido de otra manera en nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que aportar. Otra manera de entender el trabajo vinculada a otra manera de entender el ser humano. Porque mirad, y os pongo un ejemplo de lo que quiero decir.
Es enormemente triste y deshumanizador que la mayoría de los trabajadores hayamos llegado a la conclusión que el único valor que tiene el trabajo es el salario que percibimos por él. Porque el salario es el dinero que permite mantener un determinado nivel de consumo. Y por tanto, para muchos trabajadores, lo único valioso de su trabajo es el salario que permite consumir a cambio de un trabajo que es embrutecedor, que no responde a lo que nos gustaría hacer y que el único sentido que tiene es eso, a cambio de que yo hago un paréntesis en mi vida y en mi trabajo no soy una persona, después tengo dinero para consumir aquello que deseo consumir. Esa es la conclusión a la que muchos trabajadores hemos llegado en esta sociedad. Pero eso convierte el trabajo en un puro instrumento mercantil. Cuando el trabajo es algo muy importante en la vida de las personas, como ahora veremos. Eso es lo que hay que cambiar. Lo importante y lo fundamental en el trabajo no es el salario que se percibe por él, sino lo que el trabajo significa como capacidad humana para hacer de este mundo un lugar habitable para todos. Pero cuando llegamos a una concepción tan instrumental y tan economicista del trabajo, estamos destruyendo la capacidad humanizadora que el trabajo tiene para las personas. No sé si explico lo que quiere decir en ese sentido cuando digo de hay que ayudar a descubrir que las cosas pueden tener otra lógica, podemos luchar por construir otra forma de organizar el trabajo, podemos darle otro sentido al trabajo que responda mejor a lo que es la verdad sobre nuestra humanidad, a lo que necesitamos para crecer humanamente. En eso creo que consiste evangelizar el mundo del trabajo. Haciendo tres cosas fundamentalmente. Proponiendo otra manera de entender y de vivir el trabajo desde la visión del ser humano que nos ofrece el Evangelio de Jesucristo y la doctrina social de la Iglesia. Tenemos que mostrar con lo que decimos y con lo que hacemos que el trabajo se puede vivir de otra manera. En segundo lugar, eso solo podemos hacerlo si la Iglesia somos capaces de situarnos en el lugar donde está la gente más machacada del mundo del trabajo, donde está la gente más empobrecida del mundo del trabajo. Porque siempre la clave para evangelizar siempre es situarse en el lugar de aquellas personas que ven más negada su dignidad, en el lugar de los empobrecidos. Para una cosa, para hacer justicia a esas personas. Y a mí me parece que esto es muy importante que nos demos cuenta de lo que significa. ¿Qué significa hacer justicia a las personas? Significa tratarlas como lo que son. Yo creo que hay un problema en nuestra sociedad, en mucha gente que lucha muy generosamente por la justicia, por construir relaciones sociales más justas, pero yo no sé si a veces no nos damos cuenta de una cosa. Luchar por la justicia, la primera condición que necesita es ser justos con las personas. Y el ejemplo de Jesucristo en esto, como en muchas cosas, es más que evidente. Mirad, Jesucristo dio su vida por cambiar una manera de afrontar la vida en la sociedad en la que él vivió, en la que vivió Jesús, que machacaba a la gente. Y él hizo absolutamente todo lo que estuvo en sus manos para cambiar esa realidad, pero no lo consiguió. Las estructuras sociales, políticas, religiosas de la sociedad palestina de la época de Jesús no cambiaron. Y Jesús acabó clavado en un madero. Pero Jesús introdujo el cambio más radical en la historia de la humanidad, que es mostrar que tratar a la persona como la persona merece es dar la vida por ella. Tú tienes tanto valor que yo doy la vida por ti. Estoy dispuesto a ponerme a tu lado hasta las últimas consecuencias. Y ese es el camino que construye nuestra vida como seres humanos. Poner nuestra vida al servicio de que los otros vivan. Eso es hacer justicia a las personas. Luchar por la justicia solo es posible situando nuestra vida al lado de los que tienen negada su dignidad para hacerles justicia, para caminar con ellos, para dar nuestra vida en su favor. Cuando hacemos eso, la realidad cambia, cambia radicalmente. Aunque aparentemente las cosas no cambien, las cosas cambian radicalmente cuando nos situamos así.
He explicado esto porque es lo que quiero decir cuando digo situarnos en el lugar de los más machacados en el mundo del trabajo para caminar con ellos haciéndoles justicia. A mí me parece que esto es fundamental. Si la Iglesia queremos evangelizar el mundo del trabajo, hemos de situarnos desde esa perspectiva. Si no, no evangelizaremos el mundo del trabajo. Haremos un discurso, haremos cosas, pero seguramente no seremos el instrumento que ayuda a las personas a descubrir lo que significa vivir el sentido de su trabajo de otra manera completamente distinta. Y en tercer lugar, para evangelizar el mundo del trabajo hay que tener muy presente la ambigüedad que tiene el trabajo humano. Lo humano es ambiguo, todo lo humano es ambiguo. Y el trabajo humano, y es ambiguo por una realidad, porque en la vida de nuestra humanidad siempre chocan dos cosas: nuestra capacidad de hacer el bien y el efecto del amor de Dios en nuestra vida, siempre choca también con nuestra tendencia al pecado y con nuestra capacidad de hacer el mal. Y eso significa que todo en nuestra vida es capaz de construir humanidad, pero también de destruir la humanidad. Depende de cómo lo orientemos, porque si algo caracteriza nuestra vida de ser imágenes de Dios es nuestra libertad. Y con nuestra libertad podemos orientar las cosas en un sentido u en otro. El problema del trabajo es que depende de cómo se oriente. Si el trabajo lo orientamos desde la primera lógica que yo he intentado describir, el trabajo se va a convertir en un enemigo de nuestra humanidad. Y va a deshumanizar, a generar empobrecimiento, injusticia, como de hecho ocurre. Si el trabajo lo orientáramos de otra manera, según la segunda lógica, el trabajo se convertiría en realidad en lo que está llamado a ser, un bien para el ser humano, un bien para la familia y un bien para la sociedad. Pero es que depende de cómo lo orientemos. Por eso, en torno al trabajo hay una tarea espiritual enormemente importante. Entendiendo por tarea espiritual, y yo creo que este es el problema de fondo, el sentido y el fundamento que damos al trabajo en la vida del ser humano. Cuando hablo de lo espiritual en el trabajo, me estoy refiriendo a decir, ¿qué fundamento y qué sentido tiene el trabajo para nuestra humanidad? Hay una enorme tarea ética en torno al trabajo, es decir, de intentar descubrir y afirmar lo que construye humanidad en el trabajo y de combatir lo que niega la humanidad en el trabajo. Y hay una enorme tarea política en torno al trabajo. La política debería ser un instrumento para que avancemos en una afirmación de aquello que construye humanidad en el trabajo y en combatir aquello que deshumaniza en el trabajo. La política es un instrumento fundamental para la construcción de nuestra humanidad. La política lo que debería ser es un servicio a que la dignidad de la persona en lo personal y en lo social fuera posible en la práctica. En ese sentido digo que hay una tarea espiritual, ética y política fundamental. Y las tres cosas están estrechamente unidas, pero de las tres la más importante es la primera. Yo creo que el gran desafío que hoy tenemos es ser capaces de darnos cuenta de cuál es el fundamento y el sentido y el valor que tiene el trabajo para el ser humano. E intentar que la realidad se construya desde esa perspectiva y no desde la lógica que hoy se está construyendo. ¿Qué está llamado a ser el trabajo humano en este sentido? Y aquí a mí me gustaría apuntar simplemente tres o cuatro cositas que plantea con mucha insistencia la doctrina social de la Iglesia. La primera ya la he apuntado antes, pero me gustaría, hablando de esto del sentido y el valor del trabajo humano, me gustaría volver a insistir en ello. La Iglesia tenemos que proponer con lo que decimos y con lo que hacemos que el trabajo es una capacidad humana, una propiedad del ser humano vinculada a una vocación, que es la vocación del ser humano a humanizar el mundo. La vocación de cuidar y hacer fructificar la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. La vocación de construir la humanidad como la familia de los hijos de Dios. El trabajo es un instrumento para eso, para construir la vida social de tal manera que toda persona pueda vivir de acuerdo a su dignidad. Eso es lo fundamental. Cuando el trabajo nos lo planteamos desde esa perspectiva y buscamos organizarlo desde esa perspectiva, el trabajo se convierte en un bien para el ser humano.
Cuando ignoramos esa perspectiva, el trabajo se convierte en una fuente de problemas. Y en esto es muy importante proclamar hoy, como os decía antes, que las personas no pueden vivir para trabajar, sino que necesitan trabajar para poder vivir humanamente, para construir su humanidad. Y aquí no voy a entrar en ello porque no tenemos tiempo, pero sí me gustaría apuntar algo que creo que es muy importante hoy en nuestra sociedad. La importancia de lo que en la tradición judía es el sábado y en la tradición cristiana es el domingo. Por decirlo muy simplemente, el sábado en el judaísmo y el domingo en el cristianismo, hablando desde la perspectiva del trabajo que estamos hablando, significa que el sentido del trabajo, de toda la actividad humana, está en el sábado o en el domingo, y no al revés. Es decir, darnos cuenta de en qué consiste nuestra humanidad, del sentido que tiene construirnos como una comunión de personas, como una familia humana, es lo que puede hacer que el trabajo se oriente en sentido humanizador. Y el sábado o el domingo significan que caigamos en la cuenta que no es nuestra actividad la que da sentido a lo que hacemos, sino el sentido que tiene lo que hacemos es lo que da sentido a nuestra humanidad, a nuestro trabajo. Y en nuestra sociedad hay un enorme problema en este tema, o un doble gran problema. Uno, que el sábado y el domingo han desaparecido en nuestra sociedad. Esta es la sociedad de las 24 horas todos los días del año. La actividad es permanente. Y hemos perdido de vista la importancia que tiene el descanso entendido en el sentido que plantean el sábado y el domingo para el ser humano. Y segundo problema, ese descanso lo hemos convertido en un espacio de ocio mercantilizado. La gran virtud del planteamiento del sábado y del domingo es ayudar al ser humano a descubrir que su vida no es algo mercantil, que el sentido no está ni en el producir, ni en el consumir, sino que esos son instrumentos al servicio de que la vida humana sea posible. El sábado y el domingo son un recordatorio permanente de eso. Pero claro, y de alguna forma son un romper con la dinámica mercantil. Pero hasta en el tiempo de no trabajo, eso ha desaparecido en nuestra sociedad, porque hemos convertido ese tiempo de descanso en un tiempo también de ocio mercantilizado. Ahí tenemos dos problemas muy importantes. Yo creo que es muy importante caer en la cuenta del valor y la importancia que tiene el sábado y el domingo, hablando en nuestra tradición cristiana, para recuperar un sentido humanizador del trabajo. Y ahí, y termino con este punto, en este aspecto, creo que cometemos un error si nos empeñamos en defender el valor del domingo desde la perspectiva de la celebración eucarística. Que por supuesto que eso tiene un valor enorme para los cristianos. Pero lo que tenemos que intentar ayudar a que se descubra en nuestra sociedad es el valor que tiene el domingo para el encuentro de la persona consigo mismo, con los demás, con sus raíces sociales, culturales, espirituales, porque eso es algo de lo que está enormemente necesitada nuestra sociedad. Para cambiar la perspectiva de la comprensión del trabajo. Esa es una primera idea que quería resaltar. Proclamar que el trabajo es una capacidad humana vinculada a una vocación y que eso es lo que hay que recuperar y lo que hay que ayudar, desde lo que hay que plantear el cómo nos proponemos trabajar y cómo organizamos el trabajo. Segunda idea, que en la que insiste mucho la doctrina social de la Iglesia. La dignidad y el valor del trabajo están vinculados a un hecho, al hecho de que quien trabaja es una persona. A veces se habla de la dignidad del trabajo. A mí me parece que es una mala expresión. Hablar de la dignidad del trabajo, yo creo que no expresa bien lo que queremos decir. Yo creo que hay que hablar de la dignidad de la persona que trabaja. Porque lo que da dignidad al trabajo es la persona, y no al revés. En ese sentido, la afirmación fundamental de la doctrina social de la Iglesia es quien trabaja es una persona y, por tanto, el trabajo tiene que tener un sujeto, que es el ser humano. Y por eso, en la doctrina social de la Iglesia, siempre se ha planteado una distinción entre dos dimensiones del trabajo que es muy importante distinguir. Juan Pablo II, en el Laborem Exercens, lo expresaba utilizando esta expresión. Él habla de la dimensión subjetiva del trabajo y la dimensión objetiva del trabajo. Las dos son muy importantes. ¿La dimensión objetiva qué es? La dimensión objetiva es la técnica que utilizamos para trabajar, cómo organizamos el trabajo, qué producimos con el trabajo,
Lógicamente, eso tiene una enorme importancia. Perdonad la simplicidad del ejemplo, pero no es lo mismo producir pistolas que producir pan. No es lo mismo. Las pistolas no responden a ninguna necesidad humana, el pan sí. ¿Qué es la dimensión subjetiva del trabajo? El hecho de que quien trabaja es una persona. Dos afirmaciones hace la doctrina social de la Iglesia. Primera, el trabajo humanizará cuando se organice desde la perspectiva de que la dimensión subjetiva tiene que estar siempre por encima de la dimensión objetiva. Es decir, objetivamente, lo que producimos y cómo lo producimos tiene que estar subordinado al hecho de que quien trabaja es una persona. Si el orden de valores es ese, el trabajo lo organizaremos humanamente. Si no es ese, lo organizaremos inhumanamente y deshumanizadoramente. Y segunda afirmación. En lo objetivo, lo que tiene que prevalecer es que el trabajo tiene que estar en función de producir lo necesario para la vida social, para la vida de las familias y para la vida de las personas. Ese tiene que ser el criterio fundamental en lo objetivo. Me parece que es muy importante esta reflexión. No existe nada que legitime éticamente ni humanamente el que se someta a la dimensión subjetiva del trabajo, es decir, el hecho de que quien trabaja es una persona, a la dimensión objetiva del trabajo, es decir, a cómo queremos organizarlo para obtener del mayor rentabilidad o a qué queremos producir con ese trabajo. Porque no es el trabajo, repito, lo que da dignidad a la persona, sino la persona la que da dignidad al trabajo. Y por eso, cualquier trabajo, cualquiera, tiene que realizarse en condiciones de respeto a la dignidad del sujeto del trabajo. Esa es la afirmación fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Y eso es evidente que no ocurre en nuestra sociedad. Tercera afirmación. Hay que afrontar ese conflicto que yo he descrito antes, he intentado describir antes, hay que afrontarlo poniéndose del lado de la persona. La única forma de resolver el conflicto que existe en el mundo del trabajo es la defensa de la persona en el mundo del trabajo y, por tanto, buscar caminos para liberar el trabajo de la esclavitud economicista a la que está sometido. Mientras el trabajo sea un instrumento de la economía, el trabajo deshumanizará. Y hay que combatir esa lógica, hay que cambiarla. Eso la doctrina social de la Iglesia lo expresa con una, lo llama de una manera, que es hay que afirmar en la práctica la primacía del trabajo sobre el capital. Ese conflicto es el conflicto entre el capital y el trabajo. Y es un conflicto que se ha generado porque se ha intentado y se sigue intentando que el capital sea más valioso que el trabajo, cuando lo único valioso que existe es el trabajo. ¿Por qué? Porque el capital no es más que un conjunto de cosas. En cambio, el trabajo es una persona que trabaja. La razón de plantear la primacía del capital sobre el trabajo sobre el capital es esa. La persona siempre tiene que estar por encima de las cosas. Por tanto, ningún uso del capital, entendido por capital, el dinero, los medios, las técnicas que utilizamos para producir, ningún uso del capital es legítimo cuando se hace en contra de la primacía de la persona. Ninguno. Y de eso está así nuestra sociedad. Absolutamente así. En cuarto lugar, y termino ya. Situados en el contexto de ese conflicto, lo que plantea la doctrina social de la Iglesia es que evangelizar el mundo del trabajo para concretar eso que hemos dicho sobre el sentido y el valor del trabajo humano significa cosas como las que simplemente voy a enumerar. Significa luchar por un trabajo decente para todos. Yo creo que sería mejor decir por un empleo decente para todos. Porque cuando normalmente se habla de trabajo decente, sabéis que esa es una expresión que introdujo hace ya bastantes años la Organización Internacional del Trabajo y que desde entonces se asumió en la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II planteó la importancia de que la Iglesia asumiera como una tarea propia el fomentar el trabajo decente para todos
Y más recientemente, Benedicto XVI en Caritas in Veritate volvió a retomar ese tema, planteando que para el desarrollo humano es fundamental la lucha por un trabajo decente, es decir, por un trabajo que se organice respetando los elementos fundamentales de la dignidad humana. Pero la lucha por el empleo decente es una tarea fundamental para evangelizar el mundo del trabajo. En segundo lugar, la lucha por un salario digno. La persona que tiene un empleo necesita percibir por él un salario que le permita vivir de acuerdo a su dignidad. Y la Iglesia, en este tema del salario digno, que siempre ha afirmado la doctrina social de la Iglesia, que es el principio fundamental para valorar la ética de un sistema económico, la Iglesia plantea un concepto que es muy extraño en nuestra sociedad, pero que es muy importante, que es el concepto del salario familiar. En el sentido de que el salario por el trabajo de una persona tiene que ser el suficiente para mantener con dignidad la vida de una familia. Y es un concepto relativamente extraño en nuestra sociedad, porque otra de las cosas que hemos perdido, no estamos hablando de eso, en todo ese apartarnos de la verdad sobre el ser humano, es el enorme valor que tiene la vida familiar para el ser humano. Pero el trabajo está enormemente vinculado a lo que significa las condiciones que hacen posible la vida familiar. En tercer lugar, luchar por organizar el trabajo desde los derechos de las personas que trabajan. Hay una afirmación que ya hizo el Concilio y que desde entonces ha hecho siempre la doctrina social de la Iglesia, es que el criterio para organizar el trabajo y, por tanto, el criterio de las políticas laborales tiene que ser el reconocimiento de los derechos de la persona en el trabajo. Los derechos de la persona en el trabajo no pueden ser un derivado del sistema económico. Es decir, si viene bien a la rentabilidad, las personas tendrán derechos. Si para la rentabilidad es necesario que no tengan derechos, las personas no tendrán derechos. La doctrina social de la Iglesia siempre ha planteado que eso es un planteamiento contrario a la dignidad del ser humano. El criterio para organizar la economía debería ser el reconocimiento práctico y efectivo de los derechos de las personas en el trabajo. Siempre. Y una economía que se organice al margen de eso va a ser siempre una economía pervertida en su sentido. En cuarto lugar, luchar por el reconocimiento de los derechos vinculados a la protección social de las personas. Es decir, los derechos que permiten desmercantilizar la vida. Y en esto la doctrina social de la Iglesia insiste básicamente en tres aspectos. En la protección ante el desempleo, en la jubilación digna de las personas y en lo que la doctrina social de la Iglesia llama normalmente el salario indirecto, que son todos los elementos referidos a educación, sanidad, prestaciones sociales que permiten, a través de una redistribución de la riqueza social, que las personas no dependan para aquello que es fundamental en su vida simplemente del mercado. Y en este sentido la Iglesia insiste en el papel que tienen los poderes públicos de garantizar que el trabajo se organice desde esas cuatro cosas que hemos dicho como su manera de aportar a que el bien común salga adelante en la sociedad. También la doctrina social de la Iglesia ha insistido siempre mucho en el papel de los agentes sociales en toda esta realidad, en el sentido de que el camino para avanzar en organizar el trabajo desde esa perspectiva que os estoy diciendo, tiene que ser siempre el diálogo social, la negociación colectiva, por cierto, negociación colectiva que está desapareciendo en nuestra sociedad. Y está desapareciendo porque se han tomado medidas políticas para que desaparezca. Está desapareciendo los cauces institucionales que existían de negociación colectiva, porque la inmensa mayoría de trabajadores hoy no tienen ninguna capacidad de negociación colectiva, ninguna. Entre otras cosas porque la legislación que se ha ido aprobando en los últimos años plantea que cuando no hay acuerdo se hace lo que la empresa quiere. Es así de crudo. Es que uno de los problemas mayores de las últimas reformas laborales que se han hecho en nuestro país es que acaban con la dinámica del diálogo social, de la concertación social, de la negociación colectiva. Acaban con esa dinámica.
porque parten del presupuesto de que los trabajadores no se esfuerzan lo suficiente para ser empleables. Es una concepción puramente mercantil y economicista del empleo y del trabajo entendido como empleo. Y por último, también la doctrina social de la Iglesia insiste mucho en el papel del sindicalismo, pero entendido no como en la práctica muchas veces hoy se entiende, como un instrumento para que crezca el salario de los trabajadores, no solo para eso, sino como un instrumento que permita a los trabajadores ser más personas. Y ahora sí que acabo ya de verdad, lo prometo. Y aquí hay cuatro elementos que simplemente quiero enunciar para terminar, pero que me parece que son enormemente importantes. Primero, todo lo que implica el tema de la participación en la empresa y en la gestión de todos los que participan en la vida de la empresa. La doctrina social de la Iglesia plantea la necesidad de reflexionar una nueva concepción de la empresa. Eso Benedicto XVI lo planteó con mucha claridad en Caritas in Veritate, pero es un tema muy antiguo en la reflexión de la doctrina social de la Iglesia, todo el tema de cómo es necesario que todos los que trabajan en una misma empresa participen en la responsabilidad de la gestión de esa empresa. Segundo elemento, muy vinculado a ese, la problemática de la propiedad de la empresa, muy vinculada al problema de la propiedad de los bienes y al destino universal de los bienes. Yo no puedo entrar en este aspecto ahora, pero el plantear de una manera distinta a cómo se plantea en nuestra sociedad toda la cuestión de la propiedad privada es un elemento fundamental. La Iglesia, en realidad, no defiende la propiedad privada. Tal como la entiende nuestra sociedad, desde luego, no. La Iglesia siempre ha defendido la necesidad de la propiedad personal de las personas para poder garantizar su autonomía y su libertad personal y familiar. Pero estamos hablando de la propiedad, una propiedad a la medida del ser humano, no de la propiedad privada entendiendo como el derecho de cualquiera a acumular lo que pueda, excluyendo del acceso a esos bienes a los demás. La reflexión sobre la propiedad es fundamental en nuestra sociedad, y es una reflexión que yo simplemente lo apunto, es necesario hacer. Porque el problema no es la titularidad de la propiedad, hablando del mundo del trabajo, si es privada, si es estatal, si es social, ese no es el problema. El problema es, tenga la forma que tenga de propiedad de unos accionistas o de propiedad del Estado o de propiedad de una cooperativa, teniendo la forma jurídica que tenga, si la forma en que se vive la propiedad sirve o no a que todos puedan participar de los bienes que necesitan para vivir. Ese es el problema fundamental. Y esa es una reflexión que nuestra sociedad necesita. ¿Cómo utilizamos los bienes? Eso es lo que me refiero cuando digo que hay que plantear el problema de la propiedad un poco con profundidad. En tercer lugar, mirad, hay una cosa que es fundamental. Hay que plantear una orientación de la economía radicalmente distinta a la que tienen en nuestra sociedad. Y hay que decirlo muy claramente, enriquecerse no es bueno. El principio fundamental de la economía en nuestra sociedad es que enriquecerse es bueno y es el motor del progreso social. La Iglesia decimos otra cosa. Lo que es bueno es tener lo necesario para vivir con dignidad. Que todos y cada uno tengan lo necesario para vivir con dignidad. El buscar enriquecerse es enemigo de ese que todos puedan tener lo que necesitan para vivir con dignidad. Una economía montada desde el principio de que enriquecerse es legítimo, es una economía pervertida en su objetivo y en su raíz fundamental. Y este es un tema que hay que poner encima de la mesa, porque los efectos están a la vista. Cuando hay gente que se dedica a comprar deuda de países, provocando directamente la muerte de personas con eso, y cuando les preguntas, oye, ¿qué has hecho? Dicen, yo, nada, yo he hecho un negocio. Dice, oiga, pero es que esta gente se ha muerto porque usted ha hecho un negocio. Y dice, ah, yo he hecho un negocio. A mí no me pregunte usted si eso, el sistema funciona así. Hay que cambiar radicalmente la forma de orientar la economía y para eso hay que recuperar la capacidad de ayudar a que nos demos cuenta de que el principio que rige nuestra economía es un principio inhumano, deshumanizador e inmoral. Enriquecerse es malo. Enriquecerse genera injusticia. Enriquecerse fabrica pobres. Hay que combatir eso. Si la orientación de nuestra vida es acumular bienes, nuestra vida va por el camino de perdición, hablando en lenguaje evangélico.
El camino de la salvación es el camino de poner lo que uno es y tiene al servicio de la vida de los otros. Y eso hay que plantearlo con toda claridad. Y la economía se puede organizar así. No estamos condenados a organizar la economía como la hemos organizado. Se puede organizar de otra manera. Y una última cosa. Es enormemente importante no identificar trabajo con empleo. Hay que recuperar el valor, la dignidad y el sentido que tiene el trabajo que no es empleo. Porque nuestra sociedad seguramente necesita menos empleo del que tiene, pero necesita mucho más trabajo del que tenemos. Porque hay montones de necesidades humanas que no están siendo respondidas en nuestra sociedad. Para eso hace falta trabajo. Pero hace falta que todo trabajo tenga el reconocimiento social del valor que merece. Y necesitamos mecanismos para que todas las personas tengan lo necesario para vivir con dignidad. Porque recursos económicos tenemos más que suficientes para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Y tenemos las capacidades para hacer que todo el mundo pueda aportar algo con su trabajo, aunque no sea un empleo. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Mirad, la enorme desigualdad que siguen sufriendo las mujeres en nuestra sociedad tiene una raíz fundamental en este hecho, en el hecho de la no valoración del trabajo no remunerado. Y a veces se plantea como salida a eso el pagar un salario, a veces se ha planteado eso, pagar un salario a las mujeres que trabajan en su casa. A mí eso me parece un enorme error, porque eso sería mercantilizar algo que no está mercantilizado, cuando lo que tenemos que hacer es desmercantilizar las cosas. Lo que hay que hacer es reconocer el valor que tiene el trabajo de las personas que no tienen un empleo y que se ocupan del cuidado de su casa, por ejemplo, sean mujeres o sean hombres. El problema es que en la práctica son, en el 90% de los casos, mujeres. Pero eso es despreciado en nuestra sociedad, muchas veces. El camino creo que es garantizar los ingresos mínimos que una familia necesita para vivir con dignidad y hacer posible que las personas puedan elegir en qué quieren trabajar. Ese es el camino, más bien. Bueno, pues me parece que este es otro elemento muy importante que plantea la doctrina social de la Iglesia. No confundir empleo con trabajo, porque el camino está en desmercantilizar el trabajo para poder descubrir su verdadero valor, no en mercantilizar lo que no está mercantilizado, que es lo que muchas veces tendemos a hacer. El cuidado de los mayores, el cuidado de los niños, tendemos a introducirlo en los mecanismos del mercado, en lugar de luchar por conquistar tiempo para poder tener un empleo, pero poder tener una vida familiar, una vida social, una vida de relación con los otros. Como mejor están nuestros mayores, es cuidados por su familia. Pero claro, el problema es que nuestra economía funciona de tal manera que nos roba el tiempo y nos mete a todos en una dinámica de estar dedicados en cuerpo y alma al trabajo productivo. Y eso es uno de los elementos más desestructuradores de la vida familiar, por ejemplo. Eso es lo que quiero decir cuando digo la importancia que tiene no confundir, separar y distinguir trabajo y empleo. Bueno, me perdonáis que me haya alargado un poquito. Por aquí más o menos es la reflexión que yo quería compartir con vosotros, por donde me parece que hay que, para llevarlo al terreno de lo concreto, plantearse la evangelización del mundo del trabajo desde la lógica que plantea el Evangelio de Jesucristo en la concreción que él hace la doctrina social de la Iglesia. De todas maneras, después del descanso, pues podemos comentar lo que vosotros queráis. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, primero felicitar a la Facultad de Teología porque te ha traído, porque te felicito a ti felicitando a la Facultad de Teología. Como toda la charla ha sido muy sugerente y muy... Recuerdo mis tiempos de OAC, hacía muchos años, ya me he hecho capitalista, seguramente. Pero únicamente, como ha habido una frase que coincide con algo que yo he dicho y tiene un trasfondo, enriquecerse no es bueno. Y eso, yo hace años, cuando la homilía se tercia o ahí, digo, hay que desear no ser rico. Es lo que utilizaba. Lo digo lo de desear porque entiendo para esa transformación de la realidad que tú apuntabas, habría que transformar el deseo y volver al deseo esencial. Esto es muy teórico, pero yo creo que tiene consecuencias prácticas muy importantes porque cuando tú en misa dices
hay que desear no ser rico. Hay algún niño que es su abuelo y están en misa y lo has bautizado tú. Dice, abuelo, yo sí que quiero ser rico. Pero una cuestión de raíz de todo esto y del tema del cambio de la orientación de la economía está precisamente en eso. Hay un economista que escribió hace unos cuantos años un librito, no recuerdo exactamente bien el título, pero era un economista católico, que él planteaba, yo creo que muy bien, el problema que tú, si yo te he entendido, que tú expresabas. El problema es que no nos damos cuenta de que detrás de esta economía hay una antropología, es decir, una manera de entender el ser humano. Y el problema de este modelo económico es que ha educado nuestro deseo en cosas que son exactamente las contrarias de las que Jesús quiso que estuvieran en el corazón de las personas. Y una de ellas es esa. Es decir, esta afirmación que yo he hecho de que enriquecerse no es bueno, eso es una herejía en la cultura que domina en nuestra sociedad. O eso que tú dices, hay que desear no ser rico. Hay que desear no tener más de lo necesario, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que es un tema fundamental, porque yo no he hablado de eso, pero el mundo del trabajo está muy vinculado a todo lo que significa la sociedad consumista y la cultura consumista. Y yo creo que una de las grandes derrotas de los planteamientos humanistas en el mundo del trabajo ha sido el que hemos interiorizado, eso que yo intentaba explicar, que el trabajo es un instrumento para conseguir dinero para consumir. Y cuando hemos interiorizado eso, hemos entrado en una lógica que no nos permite cambiar la realidad. Por eso la educación del deseo es enormemente importante. Yo coincido con lo que tú decías. Creo que educar, una tarea muy importante para la Iglesia es ayudar a educar el deseo de las personas. Ayudarnos a descubrir qué es lo que es bueno desear. Que en el fondo yo creo que la propuesta del Evangelio iba por ahí. Es decir, educarnos en descubrir que cuando nuestro corazón, nuestra vida, deseamos unas cosas, eso nos conduce en un camino de humanidad, y cuando deseamos otras, eso nos deshumaniza, ¿no? Yo no creo que sea un tema teórico ese. Bueno, simplemente era comentar eso, que estoy de acuerdo con lo que decías. Yo estuve 18 años en el pueblo de Buñol y allí hubo una gran lucha por el trabajo y la dignidad de la persona y todo. Y se secularizaron 18 sacerdotes porque también en el mundo del trabajo no les implicaba lo de la fe de Cristo, el cristianismo. Lo que querían era, pues eso, era una lucha entre los dos mundos antagónicos, que es el mundo obrero y el mundo del empresario. Entonces, a mí me ha gustado lo que has dicho, Francisco, pero veo una realidad de fondo que creo que es el problema y la raíz de esta falta de entendimiento. Hay mucha gente que se llama cristiano, va a misa, pero luego no vive lo que se anuncia en el Evangelio. Yo pienso, no sé si estoy equivocado, pero podrías decírnoslo, si en el fondo la realidad de poder vivir esto, que es, a mí me ha gustado mucho, pero parece un poco ideal, si el trasfondo, el fondo verdadero de la falta de poder vivir esto, no sería un problema de fe, de credibilidad en el Evangelio y de ponerlo en la práctica. ¿Cómo llevar a cabo en este mundo tan secularizado, que ahí los sacerdotes tenemos un trabajo y una labor muy difícil, de poder hacer creíble todo lo que tú has dicho y que surge del Evangelio? Si yo he dado a entender que hay dos mundos antagónicos, que es el del capitalismo, el de los empresarios y el de los trabajadores, no me he explicado bien. Yo lo que he querido decir es que hay dos lógicas, una que tiene unos efectos deshumanizadores y otra que si la siguiéramos tendría unos efectos humanizadores, de la cual somos víctimas todos. Yo creo que es que el conflicto que genera convertir el trabajo en un puro instrumento de la economía es un elemento que deshumaniza, visto desde la perspectiva de la empresa, por ejemplo, tanto al empresario como al trabajador. Y claro, de lo que se trata es de superar ese mecanismo que nos deshumaniza a todos. Eso es lo que yo quería decir cuando hablaba más bien de dos lógicas
que tiene efectos, porque situados en ese contexto no tenemos más remedio que luchar por estar uno por encima del otro. Es que esa es la tesitura en la que ese mecanismo nos sitúa. Y hay que romper ese mecanismo, eso es lo que yo intentaba explicar. Yo no lo planteaba tanto como, como confrontación en ese sentido, sino como es que son dos lógicas distintas. Porque después los comportamientos de cada persona, sea trabajador o sea empresario, serán distintos según cómo él se sitúe. Y uno puede ser un buen trabajador o un buen empresario, pero está siendo víctima de esta lógica. Y uno puede ser un mal trabajador o un mal empresario y asumir esta lógica e intentar imponerse al otro desde esta lógica. Yo he intentado plantearlo más bien desde la otra perspectiva. Dos maneras de entender la realidad, ¿no? Pero bueno, eso simplemente era por comentar lo que tú decías. Pero tú preguntabas, el problema de fondo no es una cuestión de fe, es decir, si yo he entendido bien, la raíz de ese alejarnos de la verdad sobre el ser humano, que yo decía comentando el planteamiento de Benedicto XVI, no es que hemos prescindido de Dios en la construcción de nuestra vida. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, yo no he hablado, es que no podemos hablar de todo. Yo creo que sí. Pero eso no lo podemos convertir en un nominalismo. Quiero decir, el problema lo podemos formular así. Hemos llegado a construir nuestra sociedad desde esa perspectiva porque la promesa de que prescindiendo de Dios construiríamos una sociedad más humana era una vana promesa. Y yo creo que son los hechos. Pero lo podemos plantear desde otra perspectiva, porque esa perspectiva es lógica para quienes somos cristianos, pero no es lógica para quien no lo es. Y yo he intentado plantear un problema que tenemos todos. En el fondo, decir eso que tú has dicho, que yo comparto, es lo mismo que decir que el problema de nuestra sociedad es que se ha producido una disolución de lo humano. El modelo de sociedad que hemos construido disuelve lo humano. Y lo disuelve, yo no lo plantearía solo en términos cristianos, sino en términos espirituales más en general, por una separación que hemos establecido que es una enorme trampa de la cultura moderna, que es pretender construir una ética pública prescindiendo de cuál es su fundamento. Es decir, el sentido, la espiritualidad por entendernos, el sentido y fundamento de las cosas es una cuestión privada. La ética no lo puede ser. Pero como hemos separado esas dos cosas, el problema es que la ética se nos ha venido abajo. Porque eso en la vida del ser humano no se puede separar. El fundamento y lo de que ese fundamento resulta son cosas... Yo creo que hay que recuperar la unión entre espiritualidad y ética. Planteado en términos más generales, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo... Eso es lo que quiere decir cuando no lo convirtamos en un nominalismo. Porque creer en Dios y reconocer al Dios de Jesucristo tiene unos contenidos. Pero bueno, yo sí estaría de acuerdo con esa afirmación. Creo que hemos de recuperar la capacidad de ayudar a descubrir a nuestros hermanos, que no son creyentes, y a muchos que somos creyentes, que lo fundamental es que descubramos que cuando prescindimos de lo que constitutivamente somos, que es ser religados a Dios, eso tiene consecuencias en nuestra vida. Pero Dios no es un nombre que pronunciamos, es una oferta de vida que se nos hace, ¿no? Yo creo que, claro, el núcleo de la tarea evangelizadora es ese. Pero la forma concreta de transmitir eso en nuestra sociedad, creo yo que es entrar en el terreno que yo he intentado plantear. No sé si más o menos respondo a lo que tú planteabas, que yo comparto esa dificultad, ¿no? Yo, uno de los temas más difíciles que tenemos cuando tú nos invitabas a concretar es el tema de empleo y trabajo. En concreto, en mi parroquia, nuestra Cáritas ha asumido dentro de los programas que tiene la Cáritas de la parroquia lo que hemos llamado nosotros programa ocupacional. Nos pensamos mucho la palabra porque no damos empleo, damos solo ocupación de un tiempo. En concreto han seguido 7, ahora están 5 africanos de difícil o imposible empleabilidad. Uso las palabras, ¿no? En cambio, están ocupados en un programa, no voy a explicar en qué consiste lo que están haciendo el trabajo, allí con una persona jubilada que conoce bien ese tipo de trabajo por internet pueden hacerlo, y la comunidad cristiana, o sea, la Cáritas parroquial y diocesana, les apoya dándoles, pueden tener habitación o pueden tener vivienda y pueden tener comida, es decir, el dinero tampoco digo lo que les llega,
pero por ese medio resulta que, diríamos, la caridad cristiana les pasa medios de vida mínimos, mínimos, pero suficientes para vivir. Y llevamos un año y durante un año han dormido en casa, en cama, y han tenido comida, y ellos están ocupados. De ahí dos personas ya han salido, que han encontrado otra cosa, pero mientras tanto han aprendido mejor su español, han dominado internet, se han socializado durante ese año entre los que han estado trabajando, han tenido que corregir modos de dirigirse unos a otros, han tenido que también aprender que, siendo de tribus diferentes, aquí todos somos hermanos. Es decir, entonces, entre trabajo, empleo y ocupación, solo tengo un problema, que todo tiene que ser negro, porque no puedo pasar al siguiente paso, no puedo contratar, no puedo emplear. Es decir, ¿esto cómo lo ves? Entre esa alternativa que tú vas diciendo. Si os fijáis en el esquema, yo he intentado decir, lo que pasa que lo he dicho tan rápido, pues que no sé si yo he sido capaz de explicarlo, que es necesario situarse en la lógica que existe en nuestra sociedad. Porque, claro, esa es la que viven las personas, las que vivimos las personas. Y en esa lógica hay que construir la mayor humanidad que seamos capaces. Entonces, cuando yo hablo... Pero hay que ir más allá de esa lógica, hay que hacer las dos cosas. Yo creo que no podemos ser maximalistas en el sentido de plantear, decir, no, es que esto debería ser así, y nos situamos en el terreno de los principios que está fuera de la realidad. Hay que conjugar las dos cosas. En ese sentido, yo creo que hay que hacer lo posible por atender las necesidades concretas de las personas. ¿En qué condiciones en las que podamos? Por ejemplo, la pregunta que tú hacías es que no podemos emplear, digo, pues si no podemos emplear y lo que podemos hacer es lo otro, pues hagámoslo. Porque yo creo que en eso hay que ser realistas y ver la situación de las personas concretas. Pero lo que yo pretendía decir es que dos cosas. No es verdad lo que los políticos repiten tantas veces. Eso lo dicen todos los partidos políticos. Pero es mentira. Ese es otro problema. La política se ha instalado en un tipo de discurso que utiliza eufemismos para enmascarar la realidad y eso se ha convertido en algo tan normal, pero eso es un drama. O sea, cuando se nos está intentando convencer de lo que vemos todos los días no está ocurriendo, pasa algo muy serio. Y no es un problema del PP, del PSOE, de izquierda, es un problema ya estructural de nuestra manera de afrontar lo político. Se hacen unos discursos que no tienen nada que ver con la realidad. Porque el político parece ser que el político profesional, me refiero, los aparatos políticos parece que necesitan justificarse, cuando lo que deberían hacer es otra cosa, es cambiar. Pero bueno, esa es otra discusión. Digo, ¿qué es lo que se dice y no es verdad? Nuestra primera preocupación es el empleo. Mentira. ¿Dónde están los hechos que demuestren eso? La primera preocupación de los partidos mayoritarios, al menos en nuestra sociedad, es cambiar aquello que ellos consideran que hay que cambiar en la economía para que eso produzca un efecto, que es la creación de empleo. Pero es que no es lo mismo una cosa que la otra. Yo creo que desde el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia hay que decir, ninguna política va a generar empleo si su objetivo expreso y directo no es la generación de empleo. El empleo no es la consecuencia de no sé qué ajustes en la economía. El empleo es un derecho de las personas, por tanto, que tiene que ser atendido directamente. Hay que plantear eso. Hay que hacer políticas dirigidas a creación de empleo, porque, claro, es curioso. Las actuales políticas en la Unión Europea dicen que quieren generar empleo destruyéndolo. Es que es muy curioso. Hay que recortar el gasto público. ¿Vosotros sabéis la cantidad de empleo que ha destruido esas políticas? Bueno, me vengan con cuentos. Hay que afrontar ese problema. Pero hay que afrontar otro problema, que es, hay que reivindicar y recuperar el carácter y el valor del trabajo que no es pagado. Pero eso implica, yo no he entrado en esa concreción, pero, por ejemplo, eso implica que los planteamientos de que plantean cosas del tipo de ingresos mínimos garantizados para todos, no lo que ahora tenemos de unas rentas sociales básicas que son una... Bueno, no quiero calificarlo, pero me parece que no son. La sociedad tiene recursos para que todo el mundo tenga los mínimos necesarios para poder vivir. Hay que ir en esa dirección. Es decir, hay que liberar... En nuestra sociedad hay una trampa montada, que es
cada vez es necesario menos empleo, el empleo tiene menos valor económico cada vez porque se genera mucha más riqueza, no a través del empleo, sino a través de la especulación, por ejemplo. Por tanto, el sistema económico tiende a prescindir de una cantidad de gente que podía ser empleada porque no la necesita, no le es rentable. Además, con todo el fenómeno de la globalización de los mercados, cada vez es menos necesaria la mano de obra, entre comillas, en los países ricos, porque es demasiado cara en comparación con el precio que tiene en otros lugares. Hay un desplazamiento de la población productiva en ese sentido. Pero, sin embargo, el mecanismo de integración social fundamental continúa siendo el empleo. Y ahí estamos en una trampa. Hay que romper esa lógica. Y hay que empezar a hacer apuestas políticas valientes que rompan con esa lógica. Y un camino para eso es caminos que redistribuyan la riqueza de forma que el empleo no sea el único mecanismo de integración social. Ese tema es fundamental plantearlo hoy. Eso es lo que yo quería decir. Y una última cosa. El libro este que yo decía antes del cardenal Marx, él plantea una cosa que yo creo que es fundamental, que yo no he dicho, que la tenéis en el esquema, pero que no he dicho, que es que la Iglesia lo que deberíamos estar permanentemente poniendo encima de la mesa es: no puede ser que el funcionamiento de la economía tal como es esté dejando excluida a tanta gente. Hay que luchar contra la exclusión. Y eso en el mercado de trabajo, a él, por ejemplo, le lleva a hacer una propuesta en Alemania. Y la propuesta es, os digo, es un ejemplo, pero digo, él propone, hay que hacer tres, entre comillas, mercados de trabajo. Uno, el de la gente que es capaz de integrarse en la competencia normal del mercado, las empresas privadas, tal. Otro sector público de la economía que incentive determinados sectores de la economía y que ofrezca empleo, pero tiene que haber un tercer sector, que es ¿qué hacemos con la gente que no es capaz de integrarse ni en lo primero ni en lo segundo? Pues hay que crear un tercer sector para dar ocupación, para dar empleo a esa gente que es inempleable en esta sociedad. Porque lo que no podemos aceptar desde nuestra proclamación de que la persona tiene que ser lo primero es que haya excluidos. Hay que hacer propuestas en esa línea. Marx, el cardenal, considera que eso es propio de la tarea de la Iglesia. Si me perdonáis un comentario entre paréntesis, creo que un problema que tenemos en nuestra Iglesia, en la Iglesia española, es que muchos ven que esto que yo digo no es propio de la Iglesia. Y hay que reivindicar que esto sí es propio de la Iglesia. Y lo es en función de la defensa de los que están siendo excluidos, de la dignidad de esas personas. Has citado lo de los sindicatos, diciendo que seguramente también ellos tienen que renovarse en muchos aspectos. Entonces, dos preguntas. ¿Todos los sindicatos están en la misma lógica? Has dado dos. ¿O hay diferencias entre unos sindicatos y otros? Aquí en España, no ya a nivel mundial, aquí en España. Y segunda parte de la pregunta, ¿pueden incluso los mismos sindicatos ser perjudiciales para los mismos miembros que dicen representar? Simplemente he nombrado lo de los sindicatos. Yo creo que sí, que los sindicatos necesitan una renovación muy grande. Y desde mi punto de vista, la clave de la renovación del sindicalismo pasa por tres cosas. Primero, los sindicatos necesitan buscar caminos para ser capaces de organizar a los trabajadores que están siendo excluidos en esta sociedad. El sindicalismo actual, una gran limitación que tiene es que no tiene mecanismos que sean capaces de organizar a trabajadores precarios, a parados, a la gente que ya ha desesperado de encontrar un empleo. Y si el sindicalismo no sirve para organizar a esos trabajadores, va a aportar poco en la dignificación del trabajo. Ese es un camino en el que necesitan cambiar los sindicatos, creo yo. Segunda cosa, el sindicalismo tiene que poner encima de la mesa el problema de las formas de vida. No es posible construir una sociedad más justa y donde el trabajo sea, la dignidad de la persona en el trabajo sea reconocida, aspirando a tener una sociedad con niveles crecientes cada vez más de consumo. No es posible. Eso implica que hay que poner encima de la mesa esto que tú planteabas antes. Hay que educar, ayudar. Los sindicatos deberían ser instrumentos para educar el deseo de los trabajadores. El sindicalismo del siglo XIX en gran medida era eso también. Eso lo hemos perdido por el camino. Y eso ha sido una de las causas de que el sindicalismo tenga dificultades cada vez mayores para jugar el papel que debería jugar. Es decir,
la no darle importancia a la educación del deseo de los trabajadores. Los sindicatos, yo soy un defensor del sindicalismo, por lo que ahora diré en tercer lugar, que creo que es el tercer cambio, pero creo que hay que reconocer que el sindicalismo necesita abordar de cara al tema de los modos de vida. Es que no es posible una sociedad consumista para todos. Por tanto, tenemos que desear otra cosa. Pero claro, ¿cuál es el problema? Nuestra economía, si no crece permanentemente el consumo, no funciona. Pero es que nos hemos de dar cuenta de que esa es la trampa. Y ese es el problema que tenemos. Esa es la raíz del problema que tenemos, creo yo. Y tercera cuestión en la que creo que tienen que cambiar los sindicatos, la que antes se planteaba. Los sindicatos, a veces, para muchos trabajadores, se han convertido en un problema. Y hay muchos trabajadores que piden que el sindicato los defienda, pero sin que se sepa. Porque si se sabe, pierden lo poco que tienen. Es decir, el sindicalismo yo creo que tiene que tener un carácter mucho más político del que tiene. Mucho más político, no, decir, no de identificación con un partido político, sino que tiene que tener un carácter de hacer propuestas globales de cambios fundamentales a introducir en esta sociedad. A eso cuando lo digo, digo un carácter político. Porque, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los trabajadores precarios no pueden utilizar la huelga como mecanismo de lucha. Es que no pueden, simplemente. Los trabajadores precarios no pueden organizarse como se organizan los trabajadores estables. Porque si se organizan, los despiden. El sindicalismo, en ese sentido, yo creo que tiene que dejar de ser visto como un problema para los trabajadores. Ahora, junto a eso creo que hay que decir una cosa, contestando la pregunta que decías, ¿no? Yo creo que sí, que la lógica de todos los sindicatos más o menos es la misma. Yo no veo grandes diferencias en la lógica de los sindicatos mayoritarios en nuestro país, Comisiones Obreras y UGT, y la lógica que plantean sindicatos más minoritarios, como puede ser la USO, que tiene un planteamiento, o la CGT, por ejemplo, ¿no? Creo que en el fondo tienen diferencias, lógicamente, en su concepción y en su filosofía y tal, pero su práctica sindical es muy similar y los problemas que tienen yo creo que son estos que yo he dicho, creo, aparte de otros que puedan haber. Pero en nuestra sociedad hay un intento de desprestigiar, un intento sistemático y malintencionado de desprestigiar el movimiento sindical, porque el sindicalismo es un instrumento fundamental de defensa de los derechos de los trabajadores. El sindicalismo, por mal que esté, que yo creo que hay que reconocer que está mal, sigue siendo uno de los pocos elementos que pueden frenar el atropello de los derechos de los trabajadores en el trabajo. Y por eso hay gente que está muy interesada en destruir el sindicalismo. Y eso ocurre en nuestra sociedad. Se dicen cosas que son simplemente falsas. Sobre todo, unos determinados medios de comunicación difunden noticias, planteamientos que son simplemente falsos. Son mentira, sencillamente. En el tema de los ERE de Andalucía, que es un tema muy grave y un tema en el que desde mi punto de vista los sindicatos están planteando las cosas bastante mal, porque habría que reconocer algunas cosas y plantear, es decir, hay que cambiarlas simplemente, pero se están diciendo, se están publicando por algunos medios de comunicación cosas que son falsas, sencillamente. La afirmación de que la UGT se ha estado financiando a través de... Eso es falso, es simplemente falso. Si ese no es el problema. El problema es... En el caso, de, por ejemplo, de Andalucía y de los ERE, que hay un mecanismo que permite que sindicatos y patronal, los dos, como están en un mecanismo determinado, es curioso, eso es curioso en la misma jueza que está llevando el caso, todavía no ha puesto sobre la mesa el tema de la patronal en Andalucía, ni sé si lo va a poner. Pero el problema que comparten sindicatos y patronal, y es igual de grave en los dos casos, es que hay un mecanismo que permite que ellos obtengan fondos legalmente a través de cursos de formación de trabajadores, por ejemplo. Eso hay que cambiarlo. La patronal tendrá que tener su financiación, las organizaciones patronales, como es lógico, el sindicalismo también, pero lo que no se puede hacer es mecanismos como este de la formación, por ejemplo, que os digo que es uno de los problemas que hay en Andalucía, porque eso se ha convertido en un medio de desviar. Hombre, y os hablo de mi pueblo. Es que yo sé que en mi pueblo, y yo he llevado eso al Parlamento algunas veces, lo he denunciado a través de diputados, academias que hacen cursos, teóricamente, que firman cursos, que no hacen. Por favor, que no estamos para gastar el dinero así.
Ese es el problema. Pero no que haya una financiación ilegal en el caso de Andalucía, cosas que se han publicado en algunos medios, eso no es verdad simplemente. Es que no es verdad. Pero eso responde al interés que hay de desprestigiar el movimiento sindical que existe en nuestra sociedad. Bueno, eso es lo que yo veía de lo que se planteaba del sindicalismo. Me ha gustado mucho la charla que nos has dado y el esquema, claro, pero noto una cosa que a mi punto de vista ha faltado, que has presentado el esquema muy bien hecho de la visión capitalista del trabajo y la visión que surge de la reflexión cristiana de la fe. Y el aspecto del marxismo, cómo concibe el trabajo, en cuál de los dos esos sectores o grupos que has señalado entraría o no, o formaría otro grupo aparte. El discurso. Eso, por ejemplo, en Madrid ha sido terrible. En Madrid me refiero en Telemadrid, por ejemplo. Es terrible. O sea, el discurso de la alcaldesa de Madrid es un discurso absolutamente perverso. Es que es perverso ese discurso. El problema son los piquetes. Vamos a ver, señora, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo el problema son los piquetes? El problema no son los piquetes. Y el problema ahora se resuelve regulando la huelga, que ya está regulada en este país. Es que ese no es el problema. Eso es un intento de esconder el problema. ¿El problema dónde está? En lo que yo os he dicho antes. Es decir, la Administración tiene que ahorrar en recursos, lo hace en servicios básicos, pone unos precios imposibles para la contratación de esos servicios, y eso tiene una consecuencia. Ese es el problema que hay que afrontar. Y después los comportamientos de gente, que siempre que hay un conflicto, pero no hay ningún problema de piquetes en este país. A mí me gustaría que gente que dice eso fuera a una huelga a Francia, por ejemplo. En Francia, cuando hay una huelga y se para, se para. Y para todo el mundo. Aquí hacemos huelgas de pacotilla. Pero, sin embargo, ese discurso de que el problema son los piquetes, tal, es un discurso absolutamente, bueno, que lo que intenta es deslegitimar la labor de los sindicatos, ¿no? Es decir, yo, eso es lo que quería decir, ¿no? Que lo del marxismo, que sí, se me había olvidado. No, yo vamos a ver. Es que es un tema un poco complejo. Yo he hablado de la lógica del capitalismo porque es la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero esa misma lógica, por un camino un poco diferente, es exactamente la misma lógica que los países llamados comunistas han tenido con respecto al trabajo. O sea, el problema de las sociedades capitalistas en Occidente y en el este de Europa o en China, por ejemplo, el problema de fondo es el mismo. O sea, las raíces de la negación de la dignidad de la persona están en los mismos lugares, en la práctica de esos. Otra cosa es el planteamiento de Marx. En el planteamiento de Marx hay muchas cosas que coinciden con lo que plantea la doctrina social de la Iglesia. Muchas, muchísimas. Hasta el punto que yo a veces he dado clases de esto y tú les das a los alumnos textos de la doctrina social de la Iglesia y textos del marxismo sin identificarlos y no saben distinguirlos. En muchos aspectos. Hay muchas semejanzas en el planteamiento. Porque una preocupación fundamental de Marx era que se había invertido el orden de lo que hacía posible la vida de las personas, que es que el fruto del trabajo, que es la mercancía que se produce con el trabajo, se ha convertido en un fetiche que no es más que trabajo muerto, pero que se ha puesto por encima del trabajo vivo, que es la persona que trabaja. En ese sentido, eso es muy parecido a lo que plantea la doctrina social de la Iglesia respecto al valor subjetivo y objetivo del trabajo. Y en ese sentido hay muchas cosas que se comparten. Pero hay una enorme diferencia entre el planteamiento marxista y el planteamiento de Marx, por lo menos, y el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia. Marx considera que el hombre se hace a través de su trabajo. La Iglesia no planteamos eso. El problema de Marx en ese sentido es que él no concibe un fundamento más allá de la propia realidad de la actividad humana. Y esa diferencia es muy importante, lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, en ese sentido, esa diferencia es fundamental. Pero es que es un tema que nos llevaría mucho. Pero esa diferencia es muy importante. Es decir, desde mi punto de vista, como el marxismo ha sido tan influyente en muchas organizaciones del movimiento obrero, esa es una de las cosas que en la práctica ha llevado a que el movimiento obrero haya perdido de vista el problema de la educación del deseo. Que yo creo que no es que no estábamos hablando de eso, que es un tema fundamental. Porque Marx, la crítica que hacía a otros planteamientos era precisamente eso, como él creía
que su planteamiento era un planteamiento científico, una mentalidad cientifista propia de su época. Él creía que él había encontrado la piedra filosofal para interpretar el mecanismo de la economía, cómo funciona, y él ponía todo el peso en las condiciones objetivas de la lucha y que había que hacer crear una conciencia que reconociera esa realidad. Pero no se daba cuenta de una cosa, que os la pongo con un ejemplo que se entiende mejor. Esta es una frase de Engels, no de Marx. Engels decía, si creemos que se va a cambiar la realidad a través del amor a las personas, estamos muy equivocados. La realidad cambiará porque seamos capaces de adaptar nuestra lucha a las condiciones objetivas en las que funciona la dinámica social. Eso es una barbaridad, esa frase. Es una barbaridad porque no se daban cuenta ni él ni Marx cuando decían ese tipo de cosas que ellos no habían hecho lo que habían hecho por esa razón, sino porque les dolía el sufrimiento de la gente. No sé si me explico. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Marx no creía en que la compasión fuera un mecanismo que cambia la vida de la gente. Nosotros creemos que la compasión es el mecanismo fundamental que es capaz de cambiar la vida de la gente. Y eso tiene consecuencias muy importantes en cuanto al planteamiento del trabajo. No sé si te digo algo con esto, pero es que, como veis, hay muchísimos aspectos y muchísimas cosas en esta cuestión. Solamente quisiera que dijeras una palabra sobre la interacción trabajo, mundo del trabajo y familia. Ah, bueno. ¿En qué medida la familia ha quedado zarandeada totalmente? Sí. Por la concepción del trabajo que se está imponiendo, que llega un momento en que cambia totalmente la dinámica de la vida del trabajador, sea el padre o sea la madre, los niños que están al cuidado de los abuelos o de los vecinos, el padre que se ausenta durante una semana a un congreso, la madre que después en la iglesia hablamos de familia tradicional, que no tiene que ver nada ya con esta familia que está viviendo todo ese brusco cambio que supone en la vida este nuevo concepto de trabajo, que tienen que trabajar los fines de semana, etc. Yo no sé si somos conscientes de que estamos construyendo una sociedad que excluye sistemáticamente a una proporción cada vez mayor de gente. No sé si somos conscientes de que ese es el problema que tenemos, el primer problema que tenemos. Los mecanismos que generan eso y los mecanismos para combatir eso, yo creo que fundamentalmente son tres: el trabajo, la educación y la familia. Los tres campos fundamentales en ese sentido, yo creo que son esos tres. Y los tres están estrechamente relacionados. Y la verdad es que lo estamos haciendo bastante mal en los tres campos, creo yo. En el tema de la familia. En el tema de la familia, yo efectivamente, yo considero que, bueno, yo no. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia plantea con mucha insistencia. Lo que pasa es que después nuestros planteamientos pastorales concretos ignoran ese hecho. Que un elemento central para la pastoral familiar debería ser el trabajo. Por dos razones. Primera, porque de hecho y en la práctica, la forma en que está organizado el trabajo en nuestra sociedad es un elemento que desestructura profundamente la vida familiar. Lo desestructuraba, por ejemplo, en nuestra sociedad española, en los años de gran crecimiento económico, porque es que yo no sé si somos conscientes de la cantidad de horas que hemos estado trabajando en este país y que sigue trabajando alguna gente en este país y la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, pero hay que ir mucho más allá del planteamiento de la conciliación. El problema es que tenemos un sistema productivo que está organizado prescindiendo de que la persona es un miembro de una familia. El sistema productivo entiende de individuos como si fueran individuos aislados que son productivos. En ese sentido, la forma de organizar la producción es contraria a la dimensión social, familiar de las personas. Esos son rémoras que tenemos. De hecho, se llama cargas familiares eso. En ese sentido, tenemos un sistema, una forma de organizar la vida que desestructura la vida familiar. Segundo, lo que ha ocurrido con la crisis, que es que se ha acentuado el hecho de que familias que son excluidas del empleo, todo lo que eso significa para la dinámica familiar. Y hemos llegado a una situación en la que hay muchas familias que están en la más absoluta desesperación. ¿En qué condiciones se puede realizar una vida familiar así? Por una parte, por ese problema, ¿no? El problema de la enorme influencia que tiene la forma en que se organiza el trabajo en la vida de las familias. Y segundo,
por la importancia que tiene el trabajo para la vida familiar, que no es lo mismo. Es decir, el trabajo es un instrumento fundamental para configurar una vida familiar humana. Y eso va desde lo que significa la educación de las personas en el trabajo, la valoración del trabajo, que no es empleo, que hablábamos antes. Es decir, es que el trabajo es una necesidad para la vida familiar, no solo por el tema de los ingresos económicos, sino porque la familia tiene que ser un ámbito donde descubramos y desarrollemos la necesidad que tenemos de hacer actividades que sean útiles para los otros, para construir así una sociedad habitable para todos. Y eso empieza por la propia familia. No sé si me explico. En esos dos aspectos, en los que insiste mucho la doctrina social de la Iglesia, después cuando hablamos de pastoral familiar se nos suelen olvidar. Y parece que el problema es la ley sobre el matrimonio homosexual. Pues mirad, no. Ese no es el problema más importante que hay, pero con muchísima diferencia. Lo cual no quiere decir, ahí hay otro tema, ¿no? Que es que cómo planteamos las cosas. Lo cual no quiere decir que la Iglesia no tenga una cosa que decir sobre esa ley y sobre ese planteamiento. Y que no tenga una cosa que decir sobre cómo entendemos qué significa el matrimonio para la vida de las personas, qué significa, que creo que eso hay que decirlo. Pero que tendemos a irnos a ese campo de problemáticas que es importante, yo no digo que no sea importante, e ignoramos otro que es, yo creo que bastante más importante. Que es en qué condiciones se puede llevar adelante una vida familiar digna de tal nombre. Pasa lo mismo con el tema educativo y todas las polémicas en torno a la educación. En mi opinión, sería hora que desde la pastoral familiar de la Iglesia empezáramos a decir con toda claridad que no podemos seguir con las dinámicas de las reformas educativas que sufre nuestro país. Es que lo que no puede ser es que cada gobierno haga una ley educativa nueva sin diálogo, sin un auténtico consenso, que este país lo que necesita es ponerse a hablar en serio qué hacemos con nuestro sistema educativo. Y que ahí las familias tienen una palabra muy importante que decir. Pero vamos a ponernos a hablar en serio de eso, porque lo que estamos haciendo es una auténtica barbaridad. Aquí todos los gobiernos tienen la varita mágica para solucionar el problema. Hacen una ley, hacemos auténticos disparates en los centros educativos, pero nunca somos capaces de cogernos el tiempo necesario para hablar de la educación desde la perspectiva de las familias, la relación entre la escuela y la familia, que ese es el debate que de verdad es importante. Y bueno, el sentido que decía de que, igual que ocurre con el trabajo, ocurre con la educación y con todo el planteamiento de que quien tiene que educar y quien tiene esa responsabilidad es la familia. Y la escuela tiene que ser un instrumento al servicio de eso, pero eso implica cambios muy grandes. Si tiramos el sistema educativo, como estamos haciendo hace mucho tiempo, por la perspectiva de que hay que hacer personas competitivas en el mercado, estamos perdidos. Porque todo el tema de la enseñanza religiosa en la escuela, todo el tema de los contenidos humanistas en la escuela, tiene mucho que ver con qué concepción tenemos de la educación. Y habrá que hablar algún día de qué es educar niños y adolescentes. Es decir, no sé si... Yo creo que hay muchos campos en los que la Iglesia podríamos aportar cosas y no las aportamos porque... Primero, creo que no acabamos de ser conscientes de la importancia que tienen los planteamientos que tiene la doctrina social de la Iglesia. Y segundo, porque tenemos una serie de barreras que nos impiden entrar en ese diálogo muchas veces. Yo creo que tenemos que intentar abrir un poco la perspectiva y situarnos en que no se trata de defender nuestra posición, sino de hacer propuestas que ayuden a la sociedad a avanzar. Porque al fin y al cabo, nosotros lo que tenemos que ser es una comunidad al servicio de una sociedad, al servicio de este mundo y no de otro, y no otra cosa, ¿no? Y en eso yo creo que tiene razón en lo que dices, tiene mucho que ver la problemática de la familia muy vinculada al trabajo y a la educación. Y creo que en eso tendríamos muchas cosas que aportar y me temo que no las estamos acabando de aportar.